Muy buenos días, amigos. Gracias por visitar mi canal. Hoy vamos de camino a Isabela. Esto es... Tenemos deporte acuático, señores. Hoy vamos a estar grabando los windsurfers. Bueno, en realidad no sé si son... Si van a correr wing o van a correr kite. Eso lo sabremos allá, porque los muchachos están indecisos. Pero lo que sí sé es que la vamos a pasar bien. Esto no se lo pueden perder. Los deportes acuáticos son otra cosa, señores. Son buenos. Así que pendiente. Yo voy a hacer una prueba, a ver si puedo pilotear el dron donde vamos a ir, porque vamos a ir para la playa Chax de Isabela. En caso de que no pueda pilotear el dron, nos vamos a estar moviendo. ¿Por qué voy a hacer esta prueba? Porque hay un aeropuerto cerca y por ley de tráfico aéreo tiene que haber par de millas clear. O sea, un piloto de dron no puede volar su dron, número uno, si no tiene el permiso. Número dos, son par de millas a la redonda. Por eso hay que verificar si estamos dentro del range de la zona restringida. Pues hay que pedir permiso. Si nos niegan el permiso, pues hay que movernos. Pero a eso vamos ahora. Vamos a hacer las pruebas. Así que no se lo pierdan. Si no se han suscrito, suscríbanse. Dale like. Compartan el video, para que así YouTube siga apoyándome y distribuyendo los videos. Yo no cobro por esto. Recuerden, yo no soy Netflix. Yo no cobro por esto. Así que nos vemos al ratito. Hicimos las pruebas pertinentes, pude volar el dron a 130 pies en una zona restringida, y ahora estoy haciendo la prueba de viento porque hace un viento descomunal. No sé si me escuchan bien. Hoy traje micrófono. El micrófono tiene lo que le llaman el gato muerto, el dead cat, que es la pelusa que ellos traen para evitar los ruidos del viento, pero el viento está fuerte, fuerte de verdad. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Esto que ven aquí es bien importante. ¿Qué dice ahí? No camines por aquí, protege la duna. Usa el paseo tablado de madera. Aquí hacen unos vientos descomunales. Que no lo crean, esto protege ante los huracanes y demás. Vamos para enseñarle el paseo. Miren el paseo aquí. Yo había venido anteriormente, solo quería enseñártelos de nuevo.
que hay más información sobre la duna. Este proyecto lo lleva a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Mira, cuando ustedes vean estos pedacitos de madera, esto se usa para la restauración de las dunas. Esos pedazos de madera lo que va a hacer es que cuando el viento empuje la arena hacia este lugar, los granos de arena van chocando ahí, se van acumulando en esta área. Lo que significa que dentro de un tiempo definido va a restaurarse la duna. Así que si ven esos pedacitos de madera, no los saquen. Manténganlo donde está. Son las 9:50. Vamos a esperar un rato más por aquí. Aquí hay un segundo tablado. Este nunca había pasado por aquí. Y miren los pedazos de madera. Eso es para la restauración de las dunas. Vamos a subir por aquí. Ah, esto está bonito aquí. Es un terreno. Hay algunas casitas allí a lo lejos. Bien bonito que está esto. Vamos a ir un poco más lejitos.